Buenos días. Vista la, antes de empezar lo que es el pleno, vista la solicitud del PSOE, estando nosotros también de acuerdo y visto el manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias que hizo público tras los atentados de París el pasado día 13 de noviembre, se propone un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del terrorismo del atentado de París y Mali. Homenaje también hacemos extensivo a todas las víctimas del terror y yihadistas que sufren el mundo y se da por reproducido en el manifiesto de la FEN. Vista, por favor. Sí, con permiso, señor presidente, señores concejales y señoras y señores asistentes. Propuesta de actuación luego del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Colán. Desde el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Colán, trasladamos al Pleno de la Corporación Municipal para su conocimiento y actuación que desde la Federación Española de Municipios y Provincias se hizo público el siguiente manifiesto tras los atentados de París el pasado 13 de noviembre, junto con el llamamiento a todas las entidades locales, incluida Colán, para convocar a sus vecinos a un minuto de silencio a las 12 horas del domingo 15 de noviembre, como muestra de repulsa y condena a las acciones terroristas que han costado la vida a más de un centenar de personas en la capital francesa. Por todo ello, y ante la ausencia de la convocatoria pública del minuto de silencio por esta alcaldía, la Junta de Gobierno local y el grupo de gobierno actual del Partido Popular de Colón, proponemos como actuación un minuto de silencio previo al comienzo de la siguiente sesión plenaria del consistorio, extraordinaria u ordinaria en este caso, así como la lectura del manifiesto del presidente de la Federación de Municipios y Provincias de España. Dice el señor presidente, no podrán con la libertad. Horrorizados por los terribles atentados de París, que condenamos con absoluta y tajante rotundidad, y abrazados estrechamente a las familias de los fallecidos y los heridos, y a todos los parisinos en estos momentos tan duros, queremos manifestar como representantes de los ciudadanos españoles que quienes desprecian la libertad, la convivencia y la vida nunca más jamás podrán doblegarnos. No podrán con la libertad, no podrán con la democracia, no podrán con el Estado de Derecho, no podrán con la convivencia. Son nuestros principios, nuestras reglas de juego, nuestra única manera de entender la vida, y entre todos, unidos, lo defenderemos día a día en base a la democracia y a quienes la atacan, y por tanto nos atacan, les decimos firmes y unidos que a base de democracia y libertad les haremos frente y les ganaremos. Hoy junto a las puertas de todos los libres de España decimos bien más, todos somos París. Procedemos al minuto de silencio. No está dentro de lo que son los puntos a tratar dentro de lo que es el pleno, pero hay una cuestión inicial de orden. El alcalde presidente, en el próximo intervento de Colán, al amparo de las deberes y obligaciones que le atribuye la ley, así como en el ejercicio de su potestad, en dichas instrucciones al amparo del artículo 41.8 del Real Decreto 2568/1986
el 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento en régimen jurídico de las entidades locales. Dicta la presente instrucción de fundamento de ello. Así visto el informe 0043/2014 de la Agencia Española de Protección de Datos, expone literalmente: advertir a aquellos asistentes a la sesión de plenos de Polán, que cualquiera que sea su condición, que la grabación y difusión de las imágenes del pleno requiere de la creación de un fichero protegido, que debe ser creado, almacenado y preparado para su acceso y rectificación conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal y en su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre. La alcaldía presidente podrá ordenar que conste en acta de la sesión aquel asistente o miembro que manifieste grave o por cualquier otro medio la totalidad o parte de la sesión y ordenar su identificación si fuese necesario a los efectos oportunos. Para el ejercicio de los diversos derechos reconocidos en la Constitución española y por consiguiente para conciliar interés de aquellos que deben ver en directo las sesiones plenarias y dado que estas son públicas, son las prescripciones legales del tratamiento de datos personales. El Ayuntamiento dispondrá de un sistema de grabación y difusión de vídeo y audio bajo las prescripciones de la normativa citada. La presente instrucción no podrá ser interpretada en el sentido de que se le prohíban las grabaciones o toma de imágenes de las sesiones plenarias. Solo surgirá efectos jurídicos e informativos y servirá de advertencia respecto a las obligaciones de los tratamientos de datos que se deben vigilar aquellos que deseen grabar y difundir sesiones de pleno parte de ellas. Entonces, como tenemos el ejemplo que hay una persona grabando, que conste en acta, le pedirá al policía local nombre, apellidos, para que conste en acta que está grabando la sesión. Vale. Simplemente comentar una cosa, solicito la palabra. Simplemente comentar una cosa, porque yo creo que es importante. Y en la instrucción además aparece, y no se ha leído aquí, pero sí que quiero dejar constancia de eso. Por una parte, los antecedentes de derechos y fundamentos jurídicos en los cuales se señala por parte de la secretaria y que se ha leído, habla de que en este caso los vídeos carecen de calidad de imagen o sonido suficiente, habla de que carecen del tratamiento necesario para su difusión y almacenamiento, ¿vale? Habla de que la prohibición del ayuntamiento no puede prohibir o censurar esas grabaciones, lo cual es cierto, y las sentencias así lo dicen. Y habla también de que esta instrucción de la alcaldía deberá ser leída. Desde nuestro punto de vista, y además apareciendo también una lectura en la cual se dice que los portavoces deben transmitir cumplir al resto de su grupo y a sus colaboradores, nosotros consideramos que esa lectura de hacer saber y cumplir al resto de los grupos y sus colaboradores, al grupo municipal sí se lo trasladamos como portavoz, pero hacer saber y cumplir al resto de colaboradores consideramos que es una censura previa que no es admisible en texto jurídico. Por tal, y en este caso lo tengo de justicia, por tal, esa censura previa que bien lo dice Inmaculada en su informe, que es un informe previo que recurre a la resolución, las sentencias del Tribunal Constitucional 6/1981, 12/82, 104/86 y 104/86 garantizan que las instituciones públicas, políticas fundamentales, la opinión pública libre y el requisito de funcionamiento son fundamentales para el Estado democrático. Posteriormente, en el acta del Pleno, que se propone hoy, se habla de transparencia, y hay un portal de transparencia. Garantizar el derecho a la información con el único límite que sea la Constitución es primordial por parte de las instituciones externas. Por todo ello, y para no incurrir, primero, ni en un incumplimiento de las sentencias constitucionales ni la del Tribunal Supremo, nosotros, ¿vale? Y aunque esa. Consideramos que el poder público en democracia se caracteriza por su transparencia, es decir, conocimiento de lo que ocurre por todos. Sí que es cierto que a lo mejor la emisión de esos canales, por quien no lo sepa, a través de YouTube, de un vídeo
por parte, en este caso, de Alemos Polán, con todo respeto hacia ellos, y sabiendo y teniendo conocimiento de que el Ayuntamiento de Polán tiene un canal de YouTube, Aito Polán, en el cual se cuelgan vídeos, del mismo modo, y para poder garantizar ese buen desarrollo de la inspección de alcaldía, proponemos la creación de un fichero de almacenamiento de acceso y certificación conforme a la ley 15/1999 de protección de datos por este ayuntamiento para la grabación, difusión y almacenamiento de los vídeos y las actas del pleno. Eso previo. Segundo, la emisión en el canal creado por el Ayuntamiento de Polán, en YouTube, de los plenos de la corporación local, ordinarios o extraordinarios, y mediante acceso al portal de transparencia, que en este caso un buen gobierno se va a crear, ¿vale? Y de acuerdo a la ley de transparencia y buen gobierno, estatal y autonómico. Y asimismo, proponemos la creación de una comisión mixta de los diferentes grupos municipales, Partido Popular, Grupo Ganemos Polán y Partido Socialista Obrero Español, sobre transparencia y buen gobierno para poder regular las instrucciones o metodología de aplicación normativa de la legislación aplicable. ¿Por qué? Porque no es solamente que se cumpla la ley de protección de datos, pero y hay sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que dice que se prioriza el derecho fundamental a la información de todos los ciudadanos, el acceso a la misma, no siendo cerrado el poder público por falta de transparencia, y la ley de transparencia de gobierno de Castilla-La Mancha en borrador del anteproyecto del pasado 11 de noviembre y la ley de transparencia de un gobierno de España, ah, sí, se tiene que cumplir. Sí, sí, yo creo que hemos entendido perfectamente y estamos de acuerdo con lo que está diciendo. Y hemos entendido lo que está diciendo. Y yo propongo que se vote a esa instrucción y se acompañe esa propuesta a la misma. No, lo que vamos a hacer, es decir, nosotros hemos hecho lectura de esta información, eso sí que lo podemos proponer en el siguiente pleno, sin ningún tipo de problema, porque estamos de acuerdo en que se crea un fichero. Vale. Para sí, poder tener todo informatizado. Me gustaría saber. Más. Es que si no, sí, volvemos a como al tema del otro día. Muy bien. Pues. Por favor, sé breve, Victoria. No, voy a ser muy, muy breve. Brevísimo. Simplemente voy a dar lectura a lo siguiente. Voy a dar traslado después a la secretaria para que coste el alta. Una vez que haya pasado a limpio, si me permitís. ¿Te permite al contenido, por favor? Sí, sí, sí. No, voy derecho al grano. Primero, como portavoz del Grupo Municipal Ganemos Polán, quiero mostrar nuestra indignación y rechazo de la instrucción recibida por la alcaldía, con la que se pretende imposibilitar la grabación y difusión de las sesiones plenarias, esgrimiendo argumentos tales como la calidad de audio y vídeo, el hecho de que aparezcan funcionarios o bien el tratamiento de datos de carácter personal, permitiéndose en la alcaldía incluso el lujo de considerar que no es una medida necesaria de información y admitiendo la posibilidad de proceder a la toma de datos para llevar a cabo la correspondiente denuncia ante la Agencia Estatal de Protección de Datos. Aclarar lo siguiente, voy a ser muy breve. En primer lugar, no hace falta que le recuerde, pues lo pone en su propia instrucción, que los tribunales superiores de justicia, en diferentes sentencias, así como la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, manifiesta que los plenos de las corporaciones municipales son públicos y que, por lo tanto, podrán ser grabados libremente por cualquier miembro de la corporación como del personal asistente al acto. Derecho y libertad del que se hacen eco los vecinos y lo graban para difundir lo que en el ayuntamiento acontece en aras de la transparencia de la administración pública. La instrucción es una contradicción del propio alcalde, pues en el pleno del día 24 traslada al pleno de la corporación una moción sobre transparencia. Es decir, tenemos la instrucción y tenemos la cuando a su vez se dictó una instrucción. ¿Puedo finalizar? Sí, pero por favor, rápido. Sí, sí, muy rápido. Cuando a su vez se dictó una instrucción para que los plenos no se graben. Sobre la calidad de audio y vídeo, las grabaciones que yo las he visto tienen la calidad precisa para que la imagen y el sonido reproducido permitan a cualquiera que realice su visionado tener en todo momento una idea clara de lo que ve y de lo que escucha. Además, las grabaciones son fieles reflejo de lo que acontece, puesto que no han sido manipuladas ni distorsionadas, son tal cual se desarrolla el pleno. En segundo lugar, esta alcaldía hace referencia a una resolución de la Agencia Estatal de Protección de Datos, creo, 0043. Bien, aconsejarle, ya que está tan preocupado por el uso y tratamiento de los datos y de los ficheros y por la protección de datos, que consulte otra resolución dictada por el director de la Agencia Española de Protección de Datos, con fecha de 20 de mayo de 2014 y número de expediente, bueno, a continuación si quieres te doy. Sí, pasa. En la cual se realiza un profundo análisis del carácter público de las sesiones plenarias y del derecho de todos los ciudadanos a participar en la vida local. Artículo 69,
de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, 88.1 y 207 del Real Decreto de Organización de Funcionamiento y Régimen Jurídico de Entidades Locales y el 239 del mencionado decreto. En esta resolución se da respuesta a un supuesto similar al que nos encontramos ante la grabación y posterior volcado en Internet del contenido de una sesión plenaria del Ayuntamiento realizada por una tercera persona y realiza las siguientes consideraciones. Las autoridades y funcionarios cuya imagen fue grabada actuaban en el ejercicio de las funciones que les eran propias, pudiendo presumirse que la persona que realizó dichas grabaciones se encontraba amparada en su libertad de expresión en orden a la puesta de manifiesto de determinados hechos susceptibles de conocimiento público. De otra parte, la Audiencia Nacional, en sentencias como la dictada del 11 de abril de 2012, señala que tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho a comunicar y difundir información son derechos individuales cuya titularidad no se restringe a los medios de comunicación, sino que los centran las personas físicas. No voy a decir el número de sentencia para no entretenerlo. Luego, si queréis, lo dejamos. Es decir, equipara los medios online con los medios de comunicación tradicionales en el ejercicio de derechos constitucionales como el derecho a la libertad de información y de expresión, habiendo de tenerse en cuenta que la jurisprudencia apuntada establece una prevalencia del derecho a la información y a la libertad de expresión sobre el derecho a la protección de datos cuando concurran para el caso concreto las circunstancias referidas a la velocidad de información transmitida y la relevancia pública de la misma. Para finalizar, tengo también la directiva europea, pero no me quiero extender mucho más. Solamente hacer un par de consideraciones. Si a esta alcaldía le preocupa tanto la calidad de las grabaciones, entendemos que lo que debe hacer es llevar a cabo las propias grabaciones con los medios técnicos para el problema. Que se ha dicho. Sin problema. Nuestro grupo, el grupo de Garemos Polán, está cumpliendo con el compromiso que adquirimos con los vecinos cuando presentamos nuestra candidatura, y permitirme la expresión, que era sacar el ayuntamiento a la calle. Entendemos que no sea de su agrado. Y no quiera que se difunda en la sesión. Puedes entenderlo. Sí, sí, exacto. Es una creencia. Entendemos que no quiera que se difundan las sesiones para que la gestión de este municipio no trascienda la opinión. Para que no se traslade a los vecinos de este pueblo que incumplen los acuerdos que se adoptan y su propia palabra. De acuerdo. Y por otra parte, dejar de manifiesto que no corresponde a esta alcaldía valorar si las grabaciones tienen o no carácter informativo o el interés de los vecinos por la misma. Simplemente señalar que vista la jurisprudencia, la doctrina, finalizo, la legislación que defiende de manera constante y continua que las sesiones plenarias son públicas y por lo tanto se pueden tomar imágenes, vídeos y audio de las mismas, procederemos a grabar las sesiones que consideremos oportunas. Perfecto. Gracias. Visto esto, estamos por favor con el punto 1. Ratificación si procede del decreto de la alcaldía carácter ordinario de la sesión 24 de noviembre ordinario. Por favor, Inma. Sí, el señor alcalde presidente les propone este decreto para su ratificación por el pleno de esta corporación si lo estima conveniente. Establece el señor alcalde que insta la obligación de celebrar antes el día 25 de noviembre de 2015 el sorteo para elegir los miembros de las mesas electorales para las elecciones generales próximas, visto que es necesario dar trámite a la aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio 2015 para haber transcurrido el plazo de posición pública, y del mismo modo se hace necesario tramitar la aprobación si procede de la cuenta general extendida del ejercicio 2014. Visto que corresponde el siguiente pleno ordinario a finales del mes de diciembre, fechas que por parte son de carácter festivo y tanto para el personal municipal como para algunos miembros de la corporación pudieran aprovechar para viajar o otros motivos personales. Visto que no habrá otros trámites importantes que deban aprobarse durante el mes de diciembre, visto que quedan preguntas por responder a la oposición que fueron planteadas en el anterior pleno y deben ser respondidas, así el carácter ordinario de la sesión permite que se planteen por los grupos políticos nuevas preguntas de celebrarse el pleno con carácter extraordinario, no podría plantearse. Todo ello hace necesario que sea todo aconsejable adelantar el pleno ordinario previsto para el mes de diciembre a noviembre, concretamente para el día de hoy. Debido a todo ello y en uso de las facultades que le confiera el señor alcalde presidente en su artículo 41, 4 y 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico, resuelve haber convocado el pleno para el día 24 de noviembre y ratificar por parte del pleno de esta corporación la convocatoria del mencionado pleno. Simplemente procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?
¿Abstenciones? Quiero manifestar el sentido de voto. No, la palabra. No, tienes. Pasamos al segundo. ¿No puedo manifestar el sentido de mi voto? No. Pasamos al segundo. Quiero que conste en acta que no se me permite manifestar el sentido del voto. Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior, 2 de octubre del 2015. Un momento. Vuelvo a repetir que intentemos ser precisos y concisos en el tema de los puntos. Entonces, por nuestra parte, no hay nada que decir al acta. Tomás. Vale, Tomás. Sí, suscito la palabra y añado lo siguiente. Si les parece, os voy diciendo un grupo de página y modificación. Página 2, último párrafo, dice aún así, el uso de la palabra señor portavoz del Grupo Municipal Popular, no es el Grupo Municipal Popular, es el Grupo Municipal Socialista. ¿Vale? Y luego, sí que es importante tener en cuenta varias apreciaciones. Página 7. Dice, producido el empate y tras el voto de calidad del alcalde, el pleno de la corporación por mayoría simple acuerda. Es erróneo, no existe una nueva votación y no existe voto de calidad del alcalde, pues, porque si no, no estaríamos entre las redacciones del presupuesto general del 2015, lo cual significaría que esa redacción del acta es errónea. Solo debo además, yo creo que coincide además. Victoria, sí. No, simplemente dejar constancia que nosotros sí queremos que conste que antes de finalizar el pleno, un vecino intervino solicitando información acerca de un escrito que había dirigido en tiempo y forma para que fuera contestada en el pleno y no se le contestó. ¿Alguna cosa más? No. ¿El acta no? El punto 2, que sí. Claro, el acta no. Dime, sí, para una breve consideración jurídica sobre las relaciones del acta, si ustedes me lo permiten. Si quieren su consideración, el artículo 50, el 150, el 109 y 91 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico, sobre todo el artículo 109 en su apartado G, dice los asuntos que se examine, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de ERA. En todos los preceptos que le he señalado, la calidad para la sesión debe constar las opiniones sintetizadas de los miembros de la corporación. En ningún caso se exige su tenor liberal, por varias razones. Históricas, la escribano del concejo, si ustedes me lo permiten. Legalmente, porque se prevé una descripción sucinta, sin exigencia en lugar alguno de literalidad. Y gramaticalmente, las actas deben respetar un mínimo, conciso y claro. Lo que no ocurre si se opta desde este punto de vista por una transcripción literal de la expresión hablada. Tampoco se prevé en la legislación la obligatoriedad de que el secretario, digo el secretario de la persona que está ocupando el puesto de la secretaría, en este caso de quien habla, recoja literalmente comentarios u opiniones de los miembros de la corporación, simplemente porque algunos de ellos lo digan con expresión que conste en acta, que yo lo recojo encantado y con el máximo respeto que tengo. Y sí detenerme un segundito más en el alcalde, en el artículo 91 que he repetido del reglamento y organización, lo que ha considerado la doctrina de dicho precepto. Del análisis de la doctrina del precepto se desprende que lo que se somete a votación en relación con el acta de la sesión anterior no es el acta en sí, redactada por la Secretaría, sino las observaciones o rectificaciones que puedan formularse a la misma por los miembros de la corporación. El artículo no exige que sea el acta lo que se someta a consideración del pleno, es decir, que el acta no precisa de votación de forma expresa, como cualquier otro asunto, técnicamente no se somete a votación. Lo que se somete a votación son las correcciones o observaciones que los señores miembros de la corporación pudieran formular. Por ello, incluso se llega a decir que el acuerdo de aprobación de un acta no tiene la consideración de acto administrativo. Últimamente, y ya termino, para que no haya ningún problema, el estilo propio de la administración ha considerado la doctrina mayoritaria es una mezcla de seriedad, concisión, solemnidad, pero siempre, señores concejales y señores asistentes, dentro de la mayor claridad y sencillo. Muchas gracias. A lo que acaba de decir, en particular, nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, yo creo que
Sí, perdónenme un segundito, les agradezco muchísimo a todos los señores de esta corporación que sí. Desde los grupos municipales de la corporación creo que siempre hemos hecho lo mismo. Siempre aportamos con el grito. Y además le agradezco también muchísimo que tanto el señor Sánchez Lara, la señora Hidalgo y los señores del Partido Popular siempre me muestran todo por escrito y me facilita muchísimo la tarea. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor del acta? Punto número 3, sorteo miembro de la mesa electoral correspondiente a las elecciones generales de 2015. Si queréis acompañar. Si me acompaña cualquier persona que quiera, es que está instalado. Está instalado en el ordenador del. En el ordenador simplemente da al teclado y. Al botón. O cualquier persona asistente. Vamos a votar, ¿no? Sí, uno de cada día. Voy a ser difícil. Gracias.
Mesa A de la calle Castillo, número 17, el presidente será Luis Carvajal Guadamillas. El vocal primero, Pedro Cano Gómez. Y vocal segundo, Carlos Lorenzo Camaño. Esos son los tres titulares de la mesa que le he citado. En la mesa 01001, mesa B, situada en José María Corcuera, en la calle Castillo, número 17, la B, la presidenta será Concepción Prestel Martín. El vocal primero será Fermín Valle de la Camarero. El vocal segundo, Jesús Martín Manrique, son los titulares. En la distrito 02, sección 001, mesa A, el presidente será Víctor Ángel Guadamilla Gómez. El vocal primero, Jorge González Hernández. Y vocal segundo, Montserrat Castro Barbero. En el distrito 02, sección 001 y mesa B, situada en la avenida de San Sebastián, el presidente será Pavel López Gasca. El vocal primero, Soledad Manrique Soto. El vocal segunda, Sandra López Rey Molina. La otra mesa, la mesa C, María Corcuera, el presidente será María del Mar Pastor Serrano. La vocal primero, Justo Prudencio de la Cruz. Y vocal segundo, Francisco Javier Vivar Sánchez Gallego. Esos son los señores titulares de las mesas electorales. Gracias, Irma. Pasamos al punto cuarto, resoluciones, en orden a las resoluciones y recomendaciones y repetición, votación, aprobación inicial del presupuesto 2015, otorgando efecto retroactivo, si procede, y aprobación definitiva del presupuesto 2015 en su caso. Cuestión de orden, vuelvo a repetir, por si hay alguien que todavía no lo haya entendido, vamos a intentar ser breves y concisos en las explicaciones que tengamos que dar. Por favor, Inma, procede a la lectura. El señor alcalde le propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Visto que dentro del plazo de exposición pública se han presentado las siguientes alegaciones, tan conforme justificadas las discúlpenme, de esta secretaría. Se presentaron alegaciones, gracias, por parte de doña Victoria Hidalgo Lancha, en nombre de representación del Grupo Municipal Ganemos Coral, con registro de entrada número 833 de fecha 15 de octubre de 2015, y por parte de don Tomás Sánchez Urán López Rey, en nombre de representación del Grupo Municipal del Partido Socialista, con registro de entrada 853 de fecha 26 de octubre de 2015. Las alegaciones se presentaron en tiempo y forma.
teniendo los reclamantes su capacidad jurídica y legitimación necesaria para formular el escrito de alegaciones frente al acuerdo de aprobación inicial del presupuesto, por lo que deben ser admitidas a trámite, siendo la presencia del pleno de esta corporación su resolución. Visto también el informe de la Secretaría de fecha 13 de noviembre de 2015, informe sobre las alegaciones del presupuesto que han tenido acceso los grupos municipales y que se da por reproducido, por ser excesivamente largo y técnico. En el pleno, el señor alcalde le propone la adopción al pleno de esta corporación de los siguientes acuerdos. En primer lugar, desestimar las alegaciones presentadas por el grupo municipal Ganemos Polán por los motivos que posteriormente se dirán. Desestimar las alegaciones primera, segunda y tercera presentadas por el grupo municipal del Partido Socialista. Estimar la reclamación cuarta del escrito alegando presentado por el grupo municipal socialista. En cuarto lugar, subsanar la votación de la aprobación inicial. Y en quinto y último lugar, aprobar definitivamente el presupuesto para el ejercicio 2015, tal como quedaron aprobados inicialmente. No obstante, digo, la corporación resuelve lo que estime conveniente. Tomás, desde el grupo municipal socialista tenemos primero hacer un pequeño antecedente de los vecinos de Polán, de cuáles son las alegaciones presentadas por el Partido Socialista y a las cuales queremos dejar constancia también. Antes que nada, buenos días a todos los vecinos, nuevamente, como todas las sesiones, y buenos días a todos los concejales, entendiendo que hemos tenido oportunidad. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, nos ratificamos y reafirmamos en las alegaciones presentadas, no solamente la admitida por esta corporación o la alcaldía, sino además por las que presentamos. ¿Por qué? Porque en el escrito de informe presentado por la Secretaría Interventora se hace mención a tres informes emitidos por esta Secretaría. Uno de fecha 7 de julio, otro de fecha 13 de julio y otro de 29 de septiembre de 2015. Hacia lo cual nosotros alegamos cierta falta de información, ¿vale? Y alegamos que nosotros, como concejales de este municipio, no hemos tenido acceso a eso. Por ello, a esos informes, ¿qué se justifica? Un inciso. Los informes son informes que tratan, claro, sobre todo sobre el derecho de información de los concejales. Efectivamente. Y como nosotros no hemos tenido acceso a esos informes y la secretaria de la corporación, solicitamos copia de esos informes por motivo de posible incumplimiento de la legalidad de las resoluciones de la alcaldía sobre el derecho de información y consulta de derechos fundamentales recogidos en la Constitución española. Reprobamos, asimismo, la actitud de la alcaldía, pues manifiestamente incumple lo expresado en la misma. En el pleno anterior, en la aprobación previa de presupuestos y en especial en lo siguiente, puesto que este acta, que aquí ahora mismo se ha aprobado, el señor alcalde afirmó lo siguiente. Página 3 del acta del pleno del 2 de octubre. Manifiesta el señor alcalde. Toda la documentación está a vuestra disposición a partir de hoy, en el momento que acabe el pleno. El 14 de octubre del presente, 12 días después, la concejal del Grupo Municipal Socialista de Mercha de la Cruz Oliva, que es por el motivo fundamental que presenta estas alegaciones del Grupo Municipal, presentó una solicitud general solicitando nuevamente y reiteradamente copia de presupuestos aprobados en 2015, copia de la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento y bases de ejecución para dichas elaboración de presupuestos. Hasta la fecha del presente pleno, 24 de noviembre del 2015, no se ha tenido constancia documental por parte de este grupo municipal de esa información. Lo cual significa que, por una parte, el señor alcalde, el señor Yesera, bajo, incumple lo acordado en el pleno. Por otra parte, tenemos constancia de tres informes en los cuales se consta el derecho de acceso a la información por parte de los concejales electos de este ayuntamiento para dar traslado a los vecinos, y los cuales no existen. De todos modos, tal y como señala el presente informe de Secretaría, nos encontramos ante causa suficiente de ilegalidad, pues no se recogen los elementos necesarios recogidos y entregados a los miembros de la corporación local, y en especial
el incumplimiento reiterado por esta alcaldía del artículo 178 y siguientes del texto refundido de Haciendas Locales, que como bien dijimos en las alegaciones, falta documentación para poder aprobar el presupuesto, puesto que no podemos aprobar el presupuesto y nos vamos a negar nuevamente a aprobarse el presupuesto cuando se emiten informes o presupuestos en los cuales aparecen divergencias entre tasas, impuestos, ordenanzas. No, tengo que grabar. No, termina Tomás. Son tres formas. Esta vez puede ser rápido, Pedro. Puede ser rápido. Por todo ello, este grupo se reserva todas las acciones. No, muy sencillo. Por todo ello, este grupo se reserva todas las acciones jurídicas, legales, previstas por la ley para el cumplimiento del ordenamiento jurídico por esta alcaldía y el equipo de gobierno. Y entre ellos, hacemos referencia a la sentencia 255 del derecho a la libertad de información, en la cual ya con anterioridad, y es la primera vez que se ofrece aquí, se sancionó al ayuntamiento y se sentenció al ayuntamiento en costas por incumplimiento de la Constitución del derecho fundamental a la información. Por eso mismo, consideramos que aunque se haya expuesto al público y haya venido incluso un concejal del ayuntamiento de Colón a ver los presupuestos, a ver el plan económico y financiero, a revisar la documentación, en ningún momento se ha cumplido con la obligación legal. Y eso hay que dejarlo bien claro. Es decir, no se puede votar una cosa cuando ni siquiera quienes tienen que hacer la transparencia pública que presumen y prevalece en este ayuntamiento de la corporación local, y estamos preocupados más por un vídeo que por unos presupuestos. Y Tomás, eso es increíble. Muchas gracias. ¿Me has entendido? Victoria, por favor, tienes el mismo tiempo de Tomás, 4 minutos y medio para exponer lo que creas oportuno. Perfecto. Pues simplemente, desde el grupo municipal al que represento, desde Ganemos Polán, visto el informe de la Secretaría, a las alegaciones que realizamos, queremos manifestar lo siguiente. En primer lugar, volvemos a insistir en el hecho de que nos encontramos el 24 de noviembre aprobando el presupuesto de 2015. Deberíamos estar aprobando el presupuesto de 2016. Es unido a que la aprobación del presupuesto municipal con superávit denota la lamentable gestión económica por parte del equipo de gobierno, pues el presupuesto no se podrá gastar el importe de 281.053 euros. Ante las alegaciones que presentamos, voy a ser breve y voy a resumir lo que tenía preparado, al igual que el Grupo Socialista, es una de las alegaciones en las que insistíamos fundamentalmente era en el incumplimiento del artículo 168 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, puesto que no hemos tenido acceso a la documentación. El informe, practicado por la Secretaría, reconoce la existencia de esta documentación y recuerda los preceptos legales en los que se recoge el derecho de acceso a los concejales al mismo. En ningún caso se informa desfavorablemente a esta alegación. Por lo tanto, debemos entender que se está reconociendo la misma. Es decir, por parte de esta alcaldía, ni se ha facilitado la consulta de la documentación o las copias de la documentación que deben acompañar a todos los asuntos que se incluyan como puntos del orden del día. Tampoco de forma posterior se ha permitido el acceso a las mismas, puesto que incluso en las alegaciones que yo realicé como portavoz de este grupo, ni siquiera se pronuncia, como no puede ser de otra manera porque es un hecho probado, de la situación ocurrida en el tema de presupuestos. Es decir, esta alcaldía tiene la curiosa habilidad de plantear un pleno ordinario para tratar presupuestos siempre que las 48 horas legales con la antelación suficiente la que debe convocar, uno de los días no está la secretaria y no se articula el procedimiento correspondiente para que se nos pueda prestar la documentación. Por otra parte, solicitamos el acceso a facturas que justifiquen estos presupuestos y estos gastos. No se nos han facilitado. Por lo tanto, nos parece curioso que con la nueva ley de transparencia se deberá incluso publicar la documentación en la web municipal, pero no se facilite. No sabemos si hay algo que utilizar, porque recordar simplemente que la mujer de César no solo tiene que ser buena, sino también parecer. Perdón por la expresión. Por lo tanto, voy a ir breve porque tengo 4 minutos. Insistir en el tema de que falta la documentación, que si no se nos permite el acceso, y que consideramos que se está vulnerando el artículo 23 de la Constitución Española.
ante la alegación que presentamos en este, por este grupo municipal, invocando el artículo 170. ¿Ya? Sí, del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Sociales, perdona, Haciendas Locales, el plan de empresa en su objetivo. Aparece como motivo de impugnación del presupuesto la omisión del crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud del precepto legal o cualquier otro título legítimo, en su apartado B, por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados, o bien de esto respecto al de las necesidades para las que esté previsto. No me voy a alargar mucho más en esto. Simplemente quiero dejar constancia de que no consta en el presupuesto la partida de canon por depuración de aguas residuales. Sin embargo, la cuenta general del ejercicio 2014 sí está, por un importe de 100.073,02 euros. Es decir, el presupuesto no contempla todos los gastos que tiene la entidad. Y esto aparece reconocido indirectamente por la Secretaría, ya que no existe partida presupuestaria. Tan solo se dice que los servicios prestados deberán ser abonados. Evidentemente, yo no vengo a decir que no se abonen, sino que se presupuesten. Porque lo que entendemos es que se abonarán sin estar presupuestados. De tal manera que eso exigiría una modificación presupuestaria. Gracias, Victoria, por favor. No puedo dejar, no puedo decirte, no puedo decir simplemente que no voy a votar, que voy a votar en contra del presupuesto. Ahora, cuando lleguemos al tema de la documentación, porque no he tenido acceso a la documentación, porque el viernes vine con la documentación y no se me facilitó. Tienes que tener el mismo tiempo que el portavoz del Grupo Socialista, por favor, Tomás. Toma la palabra Cristina para defender y contestar a los acuerdos, por favor. Buenos días. Respecto a las alegaciones presentadas por el representante del Grupo Municipal PSOE Polán, hay que decir que, en primer lugar, el Ayuntamiento de Polán ha dado cumplimiento a todos los trámites indicados en el artículo 162 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y la elaboración del presupuesto. Del mismo modo, se cumplieron todos los trámites legales, tanto en forma como en fondo, en cuanto a la documentación y el acceso a la misma por parte de los concejales de la oposición, en el trámite de aprobación inicial presupuesto 2015 en la sesión del pleno del día 2 de octubre. Igualmente, estoy tomando en consideración el detallado contenido y las especificaciones del informe de la señora secretaria que ha emitido para informar de las alegaciones presentadas, en cuanto a que quedan perfectamente acreditados los extremos antes mencionados de cada uno de los trámites que hasta la aprobación definitiva nos traen. Por tanto, procede desestimar las alegaciones primera, segunda y tercera presentadas por el Grupo Municipal PSOE. Te he dejado terminar. No, Tomás. Por otro lado, visto los artículos 99 y 100.2 del ROF, así como el citado informe de la señora secretaria del 13 de noviembre, procede a estimar la reclamación cuarta del escrito de alegaciones presentadas por el Grupo Municipal PSOE. Sigue, por favor. Toma, no tiene la palabra. Después de escuchar también a la representante del Grupo Municipal Ganemos Polán, hay que decir que su afirmación en el sentido de que los presupuestos municipales no se han aprobado conforme a los trámites establecidos en la ley, por no estar presente la señora concejala reclamante en la Comisión Especial de Cuentas. Por tanto, se deberá dictaminar ni informar del presupuesto municipal previamente a su aprobación, ya que esta tarea no está incluida entre sus funciones, dados los antecedentes descritos en el propio informe. Respecto a la reclamación basada en el incumplimiento del artículo 168, y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y del artículo 46.2b y de la Ley 7/1985, de bases de régimen local, constan los antecedentes administrativos de que el trámite de aprobación inicial y el acceso a la documentación relativa al presupuesto que marca la ley ha sido tanto elaborada e incluida en el expediente correspondiente como facilitada a la señora concejala reclamante. Incluso le han sido entregadas copias de todos los documentos esenciales de los presupuestos suficientes para tomar conocimiento y formarse juicio tal como también establece la legislación vigente. Del mismo modo, reitero que se han cumplido todos los trámites preceptivos de cada acto de aprobación inicial de la pasada sesión ordinaria del pleno. Y así también se deja constancia en el citado informe de la secretaria municipal. Por otra parte,
también alegas como representante del Grupo Municipal Ganemos Polar sobre los gastos que nos ha contemplado o no en el presupuesto. Decir que el ayuntamiento presta los servicios que le son obligatorios. También atiende una situación de remanente de tesorería negativo derivado de la liquidación del ejercicio anterior y, por tanto, actúa conforme a tres medidas que establece el artículo 193, texto refundido de Haciendas Locales. En este caso, la última. Por todo ello, procede a desestimar las alegaciones formuladas por el Grupo Municipal Ganemos Polar en el presupuesto 2015. Y debido a todo lo dicho, procede a desestimar todas las alegaciones presentadas, excepto la alegación cuarta del PSOE, y en consecuencia votaremos a favor de dicho acuerdo para aprobar definitivamente el presupuesto. Simplemente quiero hacer lectura de, no. del informe pides de la secretaria, yo, igual que ha hecho lectura. No, pides las palabras, ya. Solicito la palabra al alcalde presidente de la. No te la doy. Por favor, Inma, procede. Solicito la palabra en orden a la reiteración. Partes. Entonces, a partir de ahora, procedemos, Inma, a votación de los acuerdos. Quiero hacer una acotación, porque ella comenta que a primera vez, Tomás, que te doy, por favor. Por favor, Cristina, no entres. Por favor, Tomás, te pido, por favor, que... Por eso. Si tú pides la palabra y yo no te la doy, te aguantas. Por favor. Sí, señor. Muy bien. Solicito informe a la secretaria o lectura a la secretaria de la página 6 del informe presentado, ¿vale? Tomás, no, ya que yo no puedo, no, que lo lea la secretaria. Tomás, solicito lectura. La secretaria va a leer los acuerdos a los cuales nosotros ya hemos debatido, es decir, estamos hablando del punto número 4, hemos hablado los tres, portavoces. No es un debate. Yo simplemente pido lectura. Inma, procede. Solicito lectura a la secretaria de este ayuntamiento, no pido la palabra. Solicito lectura a la secretaria de este ayuntamiento en base al acuerdo y en base a la alegación que se presenta en el informe presentado por la secretaría. De la lectura de la página 6. El último párrafo, a partir de a este respecto se informa y solicito lectura de secretaria del párrafo, como dejo constancia a esta secretaría, Tomás, pleno, la segunda vez, por para favor, dejar claramente, por favor, la segunda vez, claro, que se cuente con la legalidad de los cambios requeridos. Tomás, favor, la segunda vez, por favor, que te estoy diciendo. La secretaria de la corporación, secretaria de todos. Por secretaria, por favor, solicito la lectura. Por favor, obvia, proceda a la votación de los acuerdos. Solicito la lectura jurídica por parte de la secretaria de esta corporación como miembro de la corporación. ¿Le da la palabra al señor alcalde, presidente, para proceder a la lectura o para proceder a la votación? Para proceder a las votaciones, por favor. El director de la sesión. Ahora sí. Yo, como miembro de la corporación, Tomás, me vas a obligar a tiene, me estás. De verdad, es que. Vamos a ver. Solicito la lectura del informe de la secretaria interventora de este ayuntamiento, página 6 y página 7. Tomás, me vas a obligar. En referencia a las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Socialista. Tercera vez que, por favor. No, es la primera. Pues la tercera. No he tenido ninguna advertencia. Bueno, pues primera advertencia, por favor. Respeta la decisión del alcalde y de este equipo de gobierno. A partir de ahora, Inma, procede a los acuerdos. Solamente pido una cosa, que se respete también la decisión de los grupos municipales de la corporación. Hemos dado la oportunidad a que se expliquen las alegaciones oportunas, hemos hablado del punto número 4 y ahora procedemos a votar los acuerdos. Simplemente se solicita lectura jurídica. Este informe. Procedo, señores, conforme a la orden del señor alcalde presidente, conforme a la orden de quien dirige esta sesión, por favor, procedamos a las votaciones. Votos a favor del acuerdo que incluye la desestimación de las alegaciones presentadas por Ganemos Polar y por el PSOE, excepto la cuarta de la votación. ¿Votos a favor?
nosotros estamos a favor de nuestra delegación, pero de todas. Sí. ¿Votos en contra? En contra de la desestimación. Perdón, pero... Desestimación. Desestimación. Cuidado, señores, están votando ustedes desestimándose. No están estimándose. Bueno, desestimación. Estamos votando desestimando las alegaciones nuestras. Excepto la 4. Excepto la 4. Y nosotros hemos dicho que estimamos todas las alegaciones nuestras, claro, más... Entonces votan ustedes en contra de la desestimación. Claro, eso es, en contra de la desestimación. Votos a favor de la desestimación, 5 votos en contra de la desestimación, 3. Excepto la 4. La cuarta. Sí, sí. Excepto la 4. Porque se está votando en contra de que se desestimen. Ya que se desestimen mis alegaciones. Eso es. Aún así, porque se ha levantado la alza, queremos dejar. Sí, no, pero Tomás, no, no, es un apartado jurídico, por favor. Y la ley pide, lo permite en el pide pleno. La palabra. Pide la palabra. Solicito la palabra. 10 segundos, simplemente solicito que la secretaria interventora realice la lectura del informe jurídico sobre presupuestos en la página 6 y 7 del mismo, en la cual se recoge que efectivamente se incumple por esta alcaldía el artículo 168 del texto refundido de Hacienda Local. Me sumo a la petición. No cedo la siguiente. Vamos a votar ahora, señores, la subsanación, en el caso de que se considere que es subsanable, de la única votación que se realiza cuando se produce la anterior parte. No sé si la, en la anterior votación se produjo un empate, solo se produjo una votación, la señora Arantxa ya lo conoce perfectamente, debería haberse producido otra, efectivamente. Parece ser que el Grupo Municipal Socialista ha alegado jurídicamente. Que jurídicamente no se produjo y entonces se va a intentar en este pleno subsanar esa situación que se produjo. Votamos, señores, por favor. Votos a favor de la subsanación. De la subsanación, sí, sí. Yo creo que todos, ¿no? ¿Todos? Sí, sí, a favor de la subsanación. De la subsanación del error, lo que significa que tenemos que volver a votar. Está subsanado, consideran que es un error subsanable, vuelvan a votar, por favor. ¿Votos a favor del presupuesto? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra del presupuesto? Y por último, miren ustedes si consideran conveniente votar la aprobación definitiva del presupuesto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Saltar? Punto número 5. No, Tomás, había falta de lectura. Ha advertido que se vez, no, tú simplemente has hecho el comentario. Yo a la secretaria. Ya ha dicho la alcaldía que se puede dar lectura. Simplemente te he dado la opción de que lo comentes. Es decir, a partir de ahora seguimos con el pleno. Pues escucha, lo comento. Si quieres que lo comente yo, lo comento. Tomás, es lo que no terminas de entender, Tomás. No, termino de entender que solo ha dejado la lectura de la secretaria de la comisión. Vamos a ver. Señor alcalde, no procedes, escucha, si no procedes, no procedes, es que lo que no termina de entender es eso. Es decir, se está, pido la palabra, se está aprobando un presupuesto en el que no se facilita la documentación correspondiente, la secretaria lo reconoce en el necesario para hacer no la lectura, no se da lectura, para hacer las alegaciones para que la gente sepa que no se ha dado, entonces, que no se ha dado la información correspondiente del presupuesto. Victoria, a ver si lo quieres entender. Hemos tenido el tiempo, cada uno, cada partido que político, no soy yo. Cada partido político ha tenido el tiempo determinado para hacer sus alegaciones. A partir de ahí pasamos al quinto punto. Aprobación si procede de la cuenta general, ejercicio, presupuesto 2014. Visto en el plazo legalmente establecido, no se han presentado alegaciones ni reclamaciones a la cuenta general. Y visto que se dieron las informaciones oportunas en el anterior pleno,
También, debido a la urgencia de mandarlas cuanto antes al órgano correspondiente, procedemos directamente a la votación. ¿Votos a favor de la cuenta general? ¿Votos en contra? Punto número 6. Tal y como se hizo constancia en la comisión de cuentas de fecha 2 del 10, solicitamos información de la secretaria interventora sobre si existen, de acuerdo al capítulo 4 de la Ley de Haciendas Locales, desacuerdos, discrepancias o informes sobre las mismas emitidas por esta secretaria de la corporación, y si los hubiere, solicitamos copia expresa de los mismos, ya que no se nos ha concedido. Del mismo modo, queremos constatar que existen incoherencias en la cuenta general presupuestaria en partidas presupuestarias en contabilidad de las mismas, al existir y contabilizar tasas no reguladas por ordenanzas municipales aprobadas y o publicadas. Según la resolución de esta alcaldía, por registro de salida 334, y en la que se comunica que el derecho fundamental de información y consulta a los concejales crea inseguridad jurídica a esta alcaldía, en este informe, resolución, se nos comunica que podemos acceder a las cuentas de nuestro ayuntamiento, del Ayuntamiento de Todos, al portal de rendición de cuentas, del Tribunal de Cuentas, y en el que podemos obtener toda la información. Pues bien, esta es la pantalla en que nos encontramos y en la cual dicen que están las cuentas del Ayuntamiento. No se encuentran o están desaparecidas. Por tanto, en rendición de cuentas del Tribunal. Es decir, ni cuentas claras, ni información accesible, ni derecho de la información cumplido. Es mismo modo, y tal y como el señor alcalde manifestó en el pleno de la corporación del pasado 2 del 10 del 2015, solicitamos que se cumpla el derecho a la información y esté disponible al pleno de esta corporación, como no ha sido así, la documentación jurídica requerida para la aprobación de estos actos. Pues bien, tras la visita al ayuntamiento para recoger esta y, entre otras, el plan económico y financiero del ayuntamiento, resulta que ni está ni es accesible por este grupo municipal. Por todo ello, señalamos que la documentación jurídica que se nos entrega falta la siguiente: memoria. El documento debe de tener 131 páginas y faltan la página 1 a la décima, la página 13ª a la 16ª, la página 101 a la 106 y la página 107 a la 131. Así pues, el Grupo Municipal Socialista, como ha hecho, no vota a favor, pero además solicita de la secretaria interventora informe de la ejecución presupuestaria del movimiento de tesorería por operaciones presupuestarias independientes del ejercicio económico presente. Jurídicamente tenemos derecho a solicitarlo, lo solicitamos como secretaria interventora. Y nos reservamos el examen de fiscalización de los expedientes, contratos, facturas, programas, ingresos y gastos correspondientes al ejercicio económico 2014. Victoria, por favor. Sí, pues simplemente dejar constancia de que la documentación que se nos ha facilitado, la escasa documentación a la que hemos tenido acceso, puesto que, como comentaba Tomás, no ha habido quien no se ha dado traslado de la documentación que pedimos copia en la comisión de cuentas. Se informa de los principios que se han cumplido, pero no se habla nada de si se cumple el principio de estabilidad y sostenibilidad financiera. Y consideramos que son requisitos y principios imprescindibles para que este ayuntamiento pueda cogerse ayudas y subvenciones por parte de los ayuntamientos. Por otra parte, manifestar que por responsabilidad no hemos hecho ningún tipo de alegación a la Junta General. Pero sí hemos visto, que resulta un tanto curioso, que exista un importe tan importante de 254.125,39 euros de gastos pendientes de aplicación. Esto supone una disminución del presupuesto de gastos del 2015. Por otro lado, se observa que la recaudación que está realizando este tipo de gobiernos, alcaldía, es preocupante. ¿Por qué? Porque se producen devoluciones de ingresos por un importe de 114.422,16 euros. Es decir, se cobran a terceros tasas o impuestos que no se deben. Y por otro lado, el estado de remanente de tesorería existe un importe de 822.417,83 euros pendientes de cobro. Es decir,
que el ayuntamiento no cobra tasas o impuestos que debe. Todo ello con la deuda viva de este ayuntamiento, con un importe de más de 2.200.000 euros y un saldo negativo de remanente de tesorería, obligará a aprobar el presupuesto con superávit. Por lo tanto, mi voto es negativo, instando a que el equipo de gobierno haga un gasto contenido y proceda a tomar las medidas oportunas en cuanto a la gestión de recaudación municipal. Ok, gracias, Victoria. Nada. Punto número 6. Sí, se ha votado 5-3. Se ha votado 5-3. 5 Partido Popular, 1 en contra, señor Hidalgo. Sexto punto, acuerdos que proceden a la orden del acta adicional de la línea de límites jurisdiccionales entre los municipios de Toledo y Colán, fecha 13/10/2015. Bueno, como saben las señoras y señores concejales y el público asistente, asistió el señor alcalde presidente, la señora Riesgo y la señora Lancha a la reunión que tuvimos, a la señora Hidalgo, a la reunión que tuvimos en Toledo, donde se firmó el acta de unos límites jurisdiccionales entre el Ayuntamiento de Colán y el Ayuntamiento. Y sí, como la propia acta exige, pues debe ser, si ustedes lo consideran conveniente, ratificada y mandada pues a distintos organismos. No puedo informarles de más, estuvo presente, como les digo, todos los grupos municipales, un poco más. Muy bien, entonces estamos todos de acuerdo. Ay, Tomás. Punto número 7, moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, número 901, 18 de noviembre, para apoyar y sumarse al plan urgente para el empleo. Tomás, por favor, te pido que des directamente a la moción, si no te importa. Sí, bueno, sí. Sí, muy rápido, si son 4 minutos, te los cumplo, te los clavo. Perfecto. Mira, he sabido, desde el Grupo Municipal Socialista, proponemos al Ayuntamiento de Colán que apoye y se sume al plan extraordinario y urgente por el empleo en Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque he sabido que la realidad laboral de nuestra región no es buena en estos últimos 4 años. Son datos muy alarmantes, con 66.700 empleos destruidos, con un aumento de paro preocupante, 47.000 parados más, y entre ellos Colán actualmente se encuentran desempleadas más de 436 personas, con un aumento progresivo de la tasa de desempleo de un 6% al mes. Es un problema que nos atañe a todos, no a los grupos municipales independientemente, a todos. En esta situación, y dentro de este cuadro de crisis prolongada, unimos la falta de apoyo durante estos 4 años del gobierno de la Administración Regional, bajo la presidencia de la señora Dolores de Cospedal, ha destruido más de miles de puestos de trabajo en el sector público y nunca ha ejecutado planes de empleo por corporaciones locales del Partido Popular. No se ha dedicado el presupuesto a políticas activas o pasivas de empleo. En esta decisión ha complicado mal la situación de muchas familias que sufren graves problemas económicos al no tener ningún tipo de ingreso en sus casas, enfrentarse a problemas de impagos, desahucios, etc. Eso conlleva que el 42% de los hogares con todos sus miembros en paro, más de 124.874 parados, ya no cobren ningún tipo de prestación o subsidio en Castilla-La Mancha. El gobierno regional de Emiliano García Page, el gobierno regional recién votado de las elecciones de 24 años, cumpliendo con el compromiso con los ciudadanos, va a actuar poniendo en marcha un plan extraordinario y urgente para el empleo de 224 millones de euros, dirigido especialmente a la población joven y a los mayores de 55 años, con un gran número de personas en el que la crisis no ha permitido encontrar ninguna posibilidad de empleo. Esta realidad no es la imagen de la supuesta recuperación que nos quiere vender el Partido Popular. Es la foto de un paisaje arrasado por la crisis, la política de austeridad y los recortes, la desaparición de los servicios públicos y el desmantelamiento de una política de empleo paulatinamente. El plan de empleo del gobierno regional pone en marcha y va a priorizar zonas y localidades como Colán, donde las cifras de paros son más elevadas y centrados en dar una solución a aquellos ciudadanos que peor lo están pasando. Por ello, y es por este motivo que solicitamos al Ayuntamiento de Colán que se comprometa y colabore en esta iniciativa fundamental y urgente. Y ya solicitamos al pleno de la corporación lo siguiente. Primero, adherirse y sumarse al plan extraordinario de empleo en Castilla-La Mancha que pone en marcha el gobierno regional para que se dirija a las personas especialmente castigadas por la crisis, ajustando la selección a criterios de situación social y no a listas guardadas en bolsillos, y en los que se combine la realización
del trabajo efectivo con remuneración profesional, que cuente con itinerarios individualizados igualmente, comprometiendo en el presupuesto general del Ayuntamiento de Colán al menos un 20% adicional y único al que actualmente hay, pues no existe ni programa ni partida consignada económicamente, es decir, 0 euros. Segundo, realizar, según solicita el plan, proyectos necesarios para percibir la aportación para su desarrollo y que se destinen a áreas como dinamización turística, industria, movilidad, gastronomía, residuos, servicio de ayuda a domicilio, etc. Por todo ello, le vamos a hablar a la corporación para su votación. Victoria, por favor. Sí. Menos de 4 minutos. Simplemente dejar constancia que desde ese grupo municipal ya nos hicimos eco en nuestro programa de hablar problemas del desempleo a nivel nacional y a nivel municipal. Como no podría ser de otra manera, votamos a favor de esta moción, ya que creemos que dentro de los objetivos prioritarios de la Administración, a cualquier instancia debe ser el empleo. Los poderes públicos deben proveer mecanismos de creación de empleo que permitan, entre otros, a nuestros jóvenes desarrollar un proyecto de futuro que ahora se ven obligados a buscar en el extranjero. A los desempleados de cierta edad, 45 en adelante, en riesgo de exclusión del mal llamado mercado laboral, volver a formar parte de él. Y la reincorporación de las mujeres. No olvidemos que se trata del colectivo más afectado por la crisis y que ha disminuido en mayor número el número de puestos de trabajo. Sí queremos dejar constancia de una cuestión. El llamado Plan Extraordinario de Centro por el Empleo se podría haber articulado de otra forma, desde nuestro punto de vista, por varios motivos. En primer lugar, la Junta tiene atribuida como competencia exclusiva en materia de empleo y las aportaciones dinerarias por parte de la Junta de Comunidades, así como de la Diputación, no sufragan en su totalidad el coste de los mismos, haciendo que el Ayuntamiento deba abonar la cantidad restante, con lo que se corre el riesgo de que muchos municipios, al no poder hacer frente a dichos gastos, no se puedan acoger a él, siendo en definitiva los ciudadanos los perjudicados. Se carga a los ayuntamientos, que en muchos casos vienen arrastrando ya un coste importante por las subvenciones de los planes de empleo realizados por la Diputación, de competencias que no les son suficientes. Por otro lado, el régimen de concesión que se realiza es un sistema de concurrencia competitiva, es decir, se obliga a la presentación de un proyecto que debe ser muy interesante y competir con el resto de municipios. No obstante, reiterar que como no puede ser de otra forma, nuestro voto es favorable, ya que con las reservas expresadas consideramos que los ayuntamientos como entidad más cercana al ciudadano deben dar la respuesta más inmediata a las necesidades de este. Por lo que no solo instamos al Ayuntamiento de Colán para adherirse al plan, sino que además nos ponemos a disposición de nuestro ayuntamiento para colaborar, si fuera necesario, en las tareas. Sí, simplemente una pequeña acotación técnica que yo creo que es importante. Sí. Desde el año 1976, que España forma parte de la Comunidad Europea, todos los proyectos europeos financiados por el Fondo Social Europeo o los proyectos europeos vienen cofinanciados por las entidades locales o entidades que participan, al menos un 20%. Si no es así, el Ayuntamiento o la Corporación. Es decir, no es el defecto de la Junta. Es decir, la Junta lo único que hace es poner en práctica políticas activas de empleo que se han puesto en práctica durante 4 años. Segunda parte. Los proyectos se priorizan en el sentido de crear una actividad productiva para todos, no para unos cuantos, y además con criterios sociales, eliminándose listas en los bolsillos. Por eso, esa disposición que tiene que tener la entidad local y cuya convocatoria finaliza la ejecución el 31 de octubre del 2016, no solamente daría trabajo o un pequeño trabajo, me parece entender, a una pequeña parte, sino a muchos más. Es decir, se puede extender en base a los proyectos y en base a las necesidades, que ya lo propusimos y dijimos en la campaña electoral. Es decir, no es una estrategia, es un acuerdo para crear. No estoy diciendo en ningún caso que sea una estrategia. No, pero que Tomás, Victoria, entiendo vuestras diferencias en los puntos a tratar, pero simplemente. No, no se trata de una diferencia, es una aclaración. No existe ninguna. La aclaración la siento. Es una aclaración. Volvemos a hablar de lo mismo. Si tuviéramos una junta de portavoces, todas estas cuestiones las podríamos ver antes. Bueno, pues simplemente comentaros que por nuestra parte tampoco hay ningún problema, porque nosotros desde el Ayuntamiento ya nos hemos adherido al plan, ya hemos, se ha solicitado, estamos en forma y en tiempo. Hemos presentado un proyecto y si queréis algún tipo de información al respecto, no hay ningún problema. Lo solicitáis por escrito y se lo facilitas y ya está. ¿Puedes repetir, por favor? Que sí. ¿Qué queréis? Que si queréis algún tipo de información a la adhesión de este plan, que el Ayuntamiento ya ha hecho en forma y tiempo, pues simplemente se la pedís a... Y toda la
que lo solicitáis y ya está, no hay ningún problema. Y nosotros estamos a favor de que salgan políticas y programas de empleo. Cumpliendo todos los requisitos por parte de la entidad, cumpliendo los requisitos al nivel de la entidad, sí, el proyecto, cumple todos los requisitos. Sí, nosotros, ha entrado bien. Vamos a ver. El registro y luego está después. Se vale. Va a ver, ¿no? Vale. Queremos saber si se vota a favor o no se vota a favor de la moción. Sí, votamos a favor. Sí, por supuesto. No hay ningún problema. Sí, por favor. Punto octavo. Moción presentada por el Grupo Popular para la propuesta de aprobación de los trabajos iniciales de la adaptación de la ley. 9 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública y buen gobierno. Bueno, simplemente no hay mucho más que decir a lo que ya viene en el texto de la moción. No obstante, si hay alguna observación por parte de Tomás o de Victoria, por favor. A mí me gustaría que saliera la lectura por parte del Grupo Municipal Popular. Bueno, pues además de todo lo dicho en la moción, personalmente, y yo creo que a todos los ciudadanos, pues saben lo que votamos. Conviene precisar que esta moción no es, ni mucho menos, una mera propuesta de intenciones o está vacía de contenido. Pues el siguiente paso, cuyos trabajos ya se han iniciado, consiste en la elaboración de del proyecto mencionado, que contendrá detalladamente todos los pasos a ser dados en función de las circunstancias concretas del Ayuntamiento de Polán. Y también un plan para que los servicios administrativos del Ayuntamiento actúen de forma ágil en colgar la información que se vaya generando, el trabajo que realizarán en común con el técnico de la página web. También quiero hacer especial hincapié en que el Ayuntamiento ya ha dado los primeros pasos a nivel técnico para crear el portal de transparencia. De hecho, desde hace unos días ya se puede ver el margen derecho de la página web. Hasta el momento hemos diseñado el portal y el esquema de contenido que poco a poco vamos a ir completando. De momento, el portal incluirá información de la corporación, así como las retribuciones y datos curriculares, al menos del alcalde y los concejales delegados. Del mismo modo, se colgarán todas las actas y acuerdos que el Ayuntamiento apruebe y trabajaremos para que también puedan contenerse las de los últimos años. También se colgará información sobre adjudicación de contratos, información económica del Ayuntamiento y todos y cada uno de los temas que los vecinos interesados necesiten saber. Por supuesto, esto se contempla con el resto de información que ya se colgaba en la página web sobre subvenciones, noticias, programas, adjudicaciones, etc. Por todo esto, pedimos el voto favorable en dicho acuerdo. Tomás. Antes de la emisión del voto, sí que queremos dejar constancia de dos cosas. En la moción se constata la aprobación de una ordenanza municipal de transparencia, acceso a información, buen gobierno y participación del ciudadano. Simplemente queremos decir que, igual que hemos dicho en la primera resolución de la alcaldía sobre la protección de datos, colgar información pública, consideramos oportuno crear una comisión mixta de transparencia y buen gobierno, que no solamente elabore esa ordenanza, sino que sea un proyecto municipal, no solamente en un equipo de un partido político. Segunda parte, nosotros hemos dejado varias veces caer que hay unos plazos a cumplir de acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias y cae como un hachazo el próximo día 10 de diciembre. Sobre lo mismo, también queremos decir que cuando se abra el portal de transparencia vamos a cumplir los requisitos de transparencia. Primero, que no existan fotografías de cargos públicos en las cuales subliminalmente aparece el concepto transparencia y la cara del alcalde. Segundo, que cuando se envíen emails con la empresa de informática no aparezca que el portal quiere ser parecido al de Santa Olalla o el de Talavera, porque aparece. Entonces, tener consideración que si es transparencia, hacerlo considerable. Si no lo queréis, pues yo lo enseño para que tengáis el email. Tercero, nosotros vamos a apoyar cualquier tipo de trabajo de transparencia. Pero, esto mismo, que se vota aquí, esto mismo, el Partido Popular en el primer pleno de organización del funcionamiento del Ayuntamiento vota en contra. Entonces, nos parece una incongruencia que nosotros lo presentemos en julio de este año y 6 meses después aparece una propuesta. Nos parece interesante que se proponga y además votaremos a favor, pero es incongruente con la propuesta. Aquí no se trata que vote el PSOE, el PP, ganemos, no, aquí se trata de que lo hagamos de cara a los ciudadanos. La transparencia es la virtud que ahora mismo hay que cumplir de cara al servicio público y como tal, vamos a hacerlo.
pero vamos a hacerlo bien. Si hay que retirar el acceso que ahora mismo se tiene, de transparencia, porque no cumple los criterios, es mucho mejor que seamos cautos, entonces que lo tengamos. Gracias. Victoria, bueno, pues simplemente nos parece curioso que lo que ha leído la portavoz del Grupo Popular aparece que no es una moción únicamente de una declaración de intenciones, sino que se nos plantea que se apruebe un proyecto. Si no se trata de una declaración de intenciones, que yo no tengo la menor duda de que no es así, ¿por qué no se trae el proyecto? De otra parte, partiendo de la base de que teniendo en cuenta, perdón, que la labor del gobierno entendemos que se debe centrar en presentar puntos resolutivos y no mociones. Simplemente, recordando que decía el portavoz del Grupo Socialista, que el día 10 de diciembre finaliza el trabajo. Muy bien. Es decir, en el pleno del 24 de noviembre, a tan solo 15 días de que ese plazo se cumpla, traemos a pleno esto. Qué curioso. Sin recordar que si necesita una ordenanza de transparencia, en la propia FENA hay una ordenanza activa. Y que también el Ministerio proporcionará auxilio técnico a los ayuntamientos que estén adheridos. Por supuesto, al igual que Tomás, la transparencia nos parece fundamental. Bien. Una transparencia de la que no está haciendo gala este ayuntamiento, como lo hemos comentado en varias ocasiones. Si celebramos que... Puede ser muy breve, gracias. Si celebramos que los dos grandes partidos, de una vez por todas, estén de acuerdo en un tema tan importante como la transparencia para la salud democrática de nuestro país, y simplemente dejar constancia de que la transparencia... En esta moción, no sabemos el concepto de transparencia que tiene esa alcaldía, pero que la moción sí que nos parece un poco una tomadura de pelo. ¿Por qué? Muy fácil. Porque por una parte se expresa en la misma la preocupación por la fiscalización de la administración pública y por otra parte, como ya hemos manifestado en varias ocasiones, se nos deniega y se nos obstaculiza el derecho a la información. Se conoce por parte de esta alcaldía que con el portal de transparencia la documentación a la que no hemos podido acceder tiene que estar colgada en los presupuestos. Mi voto, o el voto de mi grupo en este aspecto, va a ser la abstención, porque no puede ser favorable por lo que he puesto anteriormente, y tampoco puede ser contrario porque se trata de una obligación legal sobre un tema que consideramos fundamental. Bueno, pues votos a favor de... Y la abstención de... Punto número 9. Moción presentada por el Grupo Municipal Ganemos para la adopción de medidas municipales para una sociedad libre de violencia de género. Si por favor, Victoria, ¿te vas directamente a los acuerdos o que me expones? No tengo ningún problema. Me gustaría tenerla completa porque no es muy larga. Sí, pero... No es muy larga. La siguiente, escúchame, a la siguiente si quieres te hago un resumen, pero es que esta no es nada larga. Pues, teniendo en cuenta que mañana es el día contra la violencia de género, que no hemos hecho ningún caso a nivel municipal. Pues nada, simplemente la exposición de motivos, tener en cuenta que desgraciadamente un año más comprobamos como a pesar de que teóricamente la violencia de género es rechazada desde todos los ámbitos, se trata de una lacra endémica que sigue golpeando. Desde que comenzó la crisis, la violencia de género ha ido aumentando día a día. La violencia institucional soterrada que se ejerce contra las mujeres a través de los recortes presupuestarios, la disminución de las pocas políticas de prevención que ya existían, junto con la imagen discriminatoria y cosificada que de las mujeres se sigue ofreciendo, son un caldo de cultivo que fortalece la desigualdad y la violencia, que son elementos inseparables. Luchar contra la violencia de género requiere medidas específicas y especiales que proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección reales y a la sociedad conciencia y cultura política para rechazar todo tipo de violencia y particularmente la violencia sexista. En muchas partes del mundo, las mujeres se encuentran en una situación insostenible de denegación de derechos, que las oculta, las empobrece y que las sitúa en un continuo riesgo, incluso institucionalizado, de violencia extrema, de explotación sexual, de agresiones, violaciones, asesinatos y ejecuciones.
En nuestro país, la deriva conservadora y patriarcal hacia posiciones políticas regresivas de recortes en recursos de protección social y en programas de igualdad sigue poniendo de manifiesto más aún que la lucha contra la violencia de género es en definitiva la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Por todo lo expuesto, el pleno de este ayuntamiento exige que la violencia contra las mujeres sea eliminada definitivamente de nuestras vidas, de nuestras ciudades y de toda la sociedad, y para ello es necesario adoptar los siguientes acuerdos. Primero, que frente a la crisis económica, el Ayuntamiento de Folán centre sus esfuerzos y recursos económicos, materiales y humanos en consolidar la igualdad y la no violencia de género a través de planes anuales que tengan un reflejo específico y general en los presupuestos municipales. Segundo, este ayuntamiento se compromete a que tanto a través de los objetivos que se adopten en el informe de impacto de género, así como a través de las propias consignaciones presupuestarias no inferiores al 5% y adoptadas de forma transversal desde todas las delegaciones municipales, se aborden programas destinados a la prevención, sensibilización y actuación contra la violencia de género, destinando estos fondos para acciones directas y estructurales. Tercero, y está en la modificación de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género para incluir todas las formas de violencia de género. Cuarto, de estos acuerdos se dará traslado a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y al tejido asociativo del municipio. Sí, pues vamos a hacer una objeción, ¿vale? Pero sí que queremos dejar constancia, aunque mañana sea el día 25, ya del Grupo Municipal Socialista y de acuerdo a la lectura del acta que se ha hecho el pasado día 2 de octubre, presentó una moción en el mismo sentido sobre violencia machista, en la cual recogía no solamente estos cuatro puntos o estas cuatro medidas, sino seis más, un total de 10, y se aprobó por esta corporación local. Nos parece adecuado volver a votar cualquier moción contra la violencia de la mujer y cualquier otro tipo de violencia, nos parece adecuada. Pero sí que es importante a lo mejor una postura del consistorio como tal, una postura que fuera diferente a las que todas se han tomado y en las cuales el consistorio del ayuntamiento, con el pleno de la corporación, tomase realidad de lo que se está haciendo. Y ese traslado de las dos mociones, no solamente a las asociaciones, sino también a los centros educativos, a servicios sociales, al hogar de mayores, en este caso a la residencia de ancianos, y a cualquier tejido asociativo de la localidad, para que todos seamos conscientes de un terrorismo que existe. Pero no guardamos minutos de silencio. Y a lo mejor, en un futuro, para el próximo año, quizás mañana, pero bueno, hacer algo. Algo que sea significativo desde el área de mujeres y de igualdad. ¿No? Gracias. Cristina, Nosotros estamos de acuerdo con esta moción del grupo Ganemos Polán. De hecho, estamos promoviendo actuaciones al respecto, pero debo decir que no podemos ahora, y menos justo después de aprobar el presupuesto tal cual está, destinar el 5% a esta problemática. Por tanto, estaríamos a favor del texto de la moción al completo si se incluye la palabra se compromete a estudiar. En la anterior moción, que se presentó por el Partido Socialista, se habló de reponer o dotar suficientemente las partidas presupuestarias que se han venido recortando en los últimos años. Es decir, no se pone una cantidad. No se pone reponer o dotar. Nosotros queremos introducir esta palabra que se compromete a estudiar, porque está no menos del 5%. De todos modos, yo haría una cosa, si vamos a entrar en el debate de la. Vamos a ver. Yo creo que Victoria está un poco de acuerdo. Yo simplemente quiero decir una cosa. Es decir, este ayuntamiento estima que con el presupuesto que tenemos, un 5% destinado a uno de los principales problemas que tienen las mujeres de esta sociedad, no lo va a poder cumplir. Es mucho. Este ayuntamiento que tiene una partida presupuestaria de 17.000 euros en telecomunicaciones. Una partida presupuestaria con un gasto de
4.000 euros a empresa. No, no me estoy yendo, no me estoy yendo. Estoy diciendo que para otros gastos sí hay un 5% y para este, que es fundamental, no lo hay. No hemos dicho que no, Victoria, hemos dicho que a estudio. A estudio. ¿Con qué fecha y en qué plazo? ¿Con qué medidas? Algún día, como a dar la información de los presupuestos, algún día, ¿no? Victoria, ¿Te importa que pongamos se compromete a estudiar? No, me importa que ponga se compromete a estudiar, pero sí quiero que aparezca mínimo un 2% de la consignación presupuestaria. Un 2, me conformo con un 2. Pero si se compromete a estudiar, puede ser un 2, puede ser un 4, puede ser un 4, pero quiere establecer un mínimo de un 2%. Sin poner cantidad, de verdad te lo digo, si no comprometemos a estudiarlo, como no sabemos qué porcentaje va a poder ser posible. Si no pongo cantidad, no se va a llevar a cabo. ¿Un 2% es mucho? ¿Cuando se está gastando 17.000 euros en telecomunicaciones? ¿O 4.000 euros en prensa? Vamos a ver. Sí, sí, sí. Estamos diciendo que queremos votar a favor de la moción. Perfecto. Estamos diciendo que vamos a estudiar el presupuesto para intentar montar una partida presupuestaria de cara al año que viene. Oye, de verdad, es nuestro compromiso, pero bien, no te podemos hablar de un porcentaje. Pero discúlpame, también te comprometiste en el pleno pasado que nos ibas a dar la documentación de los presupuestos. Por supuesto, de verdad, y no otra lo has cosa hecho. Es que, vamos a ver. No son lo dos temas hecho. Diferentes. No estoy entrando en las causas. Son no lo has dos hecho. Temas diferentes. Solo pido un 2%, con un 2%, con que aparezca un 2%. Mínimo, lo acepto. Por favor, termina. Sí, vamos a ver. Yo me reitero en la moción que el Partido Socialista presentó en el anterior pleno que se aprobó por unanimidad. Es decir, se habló de reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias. Ahora mismo el presupuesto del Ayuntamiento de la Corporación para el próximo 2016 todavía no se ha elaborado, no se ha presentado y además no se ha maquetado. Es decir, primero, si consideramos que existen programas o se van a hacer actividades relacionadas con violencia de género, igualdad, igualdad de oportunidades, favorecer que los concejales del ayuntamiento, que son mujeres, que en este caso puedan venir por motivos laborales. Si utilizamos la conciliación y este tipo de cosas, poner partidas presupuestarias a lo mejor, pues bueno, estaría bien, es un compromiso. Simplemente se trata de poner, intentaremos, facilitaremos. Nos comprometemos a estudiar. Nos comprometemos. No, pero ya te digo, si es que ya se ha comprometido con el ayuntamiento, si es que ya la anterior moción. Ya, pero es que ella habla aquí de una partida presupuestaria no inferior al 5%. Aún así, es un tema presupuestario que tú, en este caso el grupo municipal, estará en contra de ese 5%. Me parece estupendo. Un voto, en este caso, circunstancial, en contra de esa parte. Perfecto. Los demás votamos a favor. Nosotros en contra. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que el presupuesto del 2016 no se ha aprobado, no se ha presentado, no se ha elaborado y estamos en el momento de a lo mejor aplicar el 5%, no ahora, pero a lo mejor un 2%, después un 3, un 4 y un 5. No se tiene por qué hacer un 5% directamente. Y recortar en otros gastos que son innecesarios, superfluos o lujosos. ¿A qué sí? Perdón. Sí, Pedro, por favor. Yo lo quisiera, me parece muy bien lo que habláis del 2% o del 5% con esto de la necesidad. Pero me gustaría, me dijerais cómo aplicaríais vosotros ese 2% o 5% que destinaría el ayuntamiento para solucionar o sanar la violencia. Yo estoy diciendo, yo la moción aparece reflejado que se realicen estudios. Que se hagan jornadas de sensibilización y concienciación. No es tan difícil. No es tan difícil, Pedro. Estoy estableciendo parte de la base, perdóname, estoy contestando yo. Es parte de la base del 5%, no me importa quedarme en un 2. Pero si no pongo un mínimo, al final esa partida se deja vacía de contenido. No me importaría que apareciera en estudio o se compromete a ver la viabilidad. No me importaría. Sí. Se cumple la palabra que se da en el pleno, pero mi experiencia es que no. Entonces, no puede dejar una partida con menos de un 2%, con menos de un 2%, y estoy siguiendo un 3%, y no te puedo decir ni siquiera si el 5% es mucho o poco, porque no tengo documentación del presupuesto suficiente para calcularlo. Pero sí te puedo decir que aparece una partida de 6.500 euros en gastos protocolarios y de representación. 17.000 euros en telecomunicaciones, 4.000 en prensa. Victoria, no estoy diciendo eso. Yo solo te digo que a mí particularmente, personalmente, un problema tan importante como el maltrato de mujeres
que salga. Vale, parece ser que es una solución que el asunto es la cuestión económica. Yo pienso que va a solucionar el problema de la empresa y me Pedro, Pedro, Victoria. No le puedo contestar. Cinco segundos. Venga, no va a ser. Victoria, por favor. Pedro, estoy de acuerdo contigo. Aquí no tendría que ser lo prioritario la cuestión económica. Pero hay determinadas acciones que creemos convenientes que se hagan y que cuestan dinero. Nada más. Por supuesto que tendríamos que partir de la base de que no existiera violencia de género. Y que todos estuviéramos concienciados. Y que todos estuviéramos concienciados. Pero se pueden adoptar medidas de apoyo y de sensibilización. Eso es lo que yo estoy recogiendo y eso es lo que quiero que se haga. Gracias, Victoria. Gracias, Pedro. Tomás, por favor. Yo creo que, a ver, por puntualizar a Pedro, en este caso, pues, ya la anterior moción, yo me reivindico la moción, se solicita un crear un fondo de apoyo por los ayuntamientos para reforzar los servicios públicos, impulsando el papel que desempeñen los servicios sociales en apoyo a la lucha integral contra la violencia. Solamente con eso, ya la ley le dice que tiene que haber ese dinero. Después hay normativa comunitaria en la cual no vamos a reiterarnos, pero la lucha del 0,7%, yo no me acuerdo hace muchos años, algunos con estos niños, si me recordarán, y otros no, me toco un poco, me toco un 0,7, un 0,7, un 0,7 para el país. Entonces, si rebajamos un 5% y nos comprometemos, el ayuntamiento se compromete ya hoy aquí a un 2, un 3, un 4, un 5, no pasa nada, todos llegamos a un acuerdo y lo continuamos. Sí que es cierto una cosa. Pedro, y te doy la razón. Por mucho dinero que se ponga, si no hay voluntad política para ejecutarlo, no se hará nada. Segunda vía. Y política. Es decir, la política sirve para cambiar la sociedad. Sirve para cambiar la sociedad. Entonces, claro, y déjenos de parafrasear. Es un problema muy grave. Cada año van a morir más de 70, 80, 90 personas. Asesinadas. Y es un problema muy grave, que en los últimos años ha matado más que la banda terrorista. Y eso hay que abordarlo desde la educación, desde la cultura, desde los servicios públicos, desde un paro de conciliación del propio ayuntamiento, desde un acuerdo municipal, el 2, 3, 4, 5%, algo sobre lo mismo, aunque sea un 1%, pero que haya algo. El poner lazos morados el día 25 de mayo no sirve. Tomás. Sirven políticas activas. Yo creo que hemos entendido todos el objetivo de los tres partidos políticos. Creo que los tres estamos de acuerdo con el tema de la moción. Entonces, creo. ¿Se acepta el 2%? Se acepta el 2%. 2%. 2, 3. Se acepta el 2%. Mira, vamos a hacer una cosa. Si no te importa, aceptamos el 2% y estudiaremos la posibilidad y la progresión. Pero nunca menos del 2%. Perfecto. No hay ningún problema. ¿Votos a favor? Yo sí quiero hacer una mención. Esto es una consignación presupuestaria, ¿eh? Ya hay un presupuesto. Es muy importante lo que hagamos. Sí, es que además en el, no tenemos el presupuesto 2016, hay que abrir la línea. Es muy importante en ese sentido. Se tenga en consideración por parte de la secretaria que es una consignación presupuestaria. En una partida concreta. Igual que la del PREA de un 20%. Punto número 10. Moción presentada por el Grupo Municipal Ganemos Polán para la adopción de medidas municipales en defensa de los servicios sociales y municipales. Vete a los acuerdos directamente. Es que si me voy a los acuerdos, la moción que he repetido. Es que me haces un pequeño resumen de historia, pero es que yo creo que los acuerdos vienen muy bien explicados todo, ¿verdad? La aprobación de la ley 27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local ha supuesto, a juicio de muchos alcaldes y concejales del Estado español de diferentes sensibilidades políticas, el mayor ataque a la autonomía local y a la capacidad de gestión de los ayuntamientos de todo el periodo democrático, así como un intento concreto de eliminar y destruir los servicios sociales municipales. Un ataque que se resume en una limitación de las competencias municipales, en un intento de control político de las corporaciones locales y en un intervencionismo sin precedentes en el mundo municipal por parte del Estado y las comunidades autónomas. Esta ley
lejos de avanzar en la solución de los problemas endémicos de las corporaciones locales, centrados en el reconocimiento de la capacidad de gestión y en la insuficiente financiación, ha ahondado en ambos, exhibiendo un concepto de ayuntamiento que se aleja del modelo constitucional, considerándolo como mero colaborador subordinado a otras administraciones territoriales. En lo que respecta a las competencias municipales, elimina gran parte de las posibilidades de actuación de los ayuntamientos, dado que, por un lado, restringe las competencias propias municipales, sobre todo en materia de acción social, educación y sanidad, y por otro, limita casi por completo la capacidad para el desarrollo de competencias fuera de las expresamente reconocidas, las llamadas competencias impropias, tales como juventud, consumo, fomento empresarial, cooperación al desarrollo. No te han escuchado. ¿Están hablando? Sí, sí. No, si la moción... No me importa. ¿Qué es lo que le hacemos nosotros? ¿Participamos nosotros o vosotros? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver, por favor, a ver si entiende el público asistente que estas mociones ya las tenemos desde que... Es decir, nos las hemos estudiado, las hemos visto, y ahora cuando votemos saquen ustedes sus conclusiones, pero por favor, respeten... Señora Victoria, yo estoy hablando de otro tema, porque la señora sé perfectamente de lo que está hablando, porque ya nosotros nos las hemos leído y las hemos estudiado. Victoria, una cosita nada más. No me importa que no me escuchen mientras vosotros me escuchéis. ¿Vale? No, que si no me oís me lo digáis. Sí. En fin, continúo. Pero además de suscitar un amplio rechazo político y social, esta ley ha sido objeto de numerosos recursos de inconstitucionalidad. No voy a leer los recursos de inconstitucionalidad, te voy a hacer caso de la... En estos momentos, la incertidumbre y preocupación por los efectos nocivos de esta ley se centran en los servicios sociales de los ayuntamientos. La nueva redacción del artículo 25.2.e de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local sobre competencias de los ayuntamientos y específicamente de los servicios sociales, señala que la única competencia propia de los ayuntamientos en este ámbito será la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Y una vez vaciado el contenido, el artículo 28 de la misma ley establece en el nuevo artículo 27 que la Administración del Estado y las de las comunidades autónomas podrán delegar en los municipios, entre otras, la prestación de los servicios sociales. Por tanto, los municipios han dejado de tener competencias en la prestación de estos servicios básicos, aunque muchos de ellos, las siguen prestando sin delegación de la Junta y asumiendo gran parte de su financiación. La propia Ley 27/2013 establece en su disposición transitoria segunda con respecto a la asunción por las comunidades autónomas de las competencias relativas a servicios sociales lo siguiente. Con fecha 31 de diciembre de 2015, las comunidades autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. Las comunidades autónomas asumirán la titularidad de estas competencias con independencia de que su ejercicio se hubiese venido realizando por municipios, diputaciones provinciales o entidades equivalentes o cualquier otra entidad local. Si en la fecha citada las comunidades autónomas no hubieran asumido el desarrollo de los servicios de su competencia prestados por los municipios o, en su caso, no hubieran acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio con cargo a la comunidad autónoma. En esta disposición, superada en parte por la moratoria del Gobierno central y la proposición de ley que se está tramitando en las Cortes regionales, mantiene la incertidumbre e inseguridad con respecto a los servicios sociales de los municipios, afectando a los trabajadores y trabajadoras, así como a los usuarios de los servicios, y sobre todo ignoran claramente la necesidad de afrontar de forma urgente la financiación de esos servicios básicos, ya que sigue siendo competencia de la Junta de Comunidades, pero prestándose por los ayuntamientos, sin que exista delegación y sin la financiación necesaria. Es decir, algo cambia para que todo siga igual, manteniendo un sistema precario, muy debilitado y recortado, además de hacerle depender de las convocatorias anuales de subvenciones muy limitadas y condicionadas a la voluntad del Gobierno de turno. Recientemente, la Asamblea de la FEM ha aprobado una resolución exigiendo la ampliación del periodo transitorio de entrada en vigor de la ley, y desde el Consejo General y los colegios oficiales de trabajo social se continúa exigiendo la supresión de la misma por el impacto negativo que va a producir en la vida cotidiana de miles de personas. El Gobierno de Rajoy, el señor Rajoy, no ha atendido ninguna de estas solicitudes. Según el Consejo General de Trabajo Social, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales o las Plataformas en Defensa de Servicios Sociales, de aplicarse el calendario previsto,
la prohibición de que las entidades locales sigan prestando numerosos servicios sociales y la imposibilidad de las comunidades autónomas de asumirlos, unida a una situación de inmovilismo, podría provocar a nivel estatal hacer peligrar los 3.000 millones de euros invertidos en estas políticas sociales tan necesarias actualmente y que se sumarían a los más de 5.000 millones que ya han recortado las administraciones públicas en esta materia en los últimos años. Solo la atención a la dependencia y servicios de promoción social que dejan de considerarse competencia propia de los municipios suponen 2.248,5 millones de euros anuales y el gasto que realizan los municipios con menos de 20.000 habitantes es de 993,4 millones de euros. Si atendemos a la situación de la región, constatamos la necesidad de los servicios sociales de proximidad prestados por los ayuntamientos. Un ejemplo son los datos de pobreza severa que se mantienen entre las más altas del país, situándose hasta un 27% por encima de la media nacional en el 2014. Casi el 37% de la población se mantiene en riesgo de pobreza y exclusión social, alcanzando las 767.000 personas. Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Colán ha aprobado. 1. Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a garantizar la continuidad de los servicios sociales municipales, así como su gestión por los ayuntamientos, a partir del 1 de enero de 2015 con una financiación adecuada. 2. Remitir el presente acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España, a la Presidencia del Gobierno y a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Gracias, Victoria. Tomás, sirve, por favor. Sí, sirve. La moción que acaba de leer Victoria y que además va a votar a favor del Grupo Municipal Socialista es una moción que se presentó, como bien ha dicho, por los grupos parlamentarios socialista, Izquierda Unida, UPyD, Mixto, PDG, PCC, PNC, Compromís, en base a un recurso inconstitucional de la Ley de Servicios Sociales y en este caso de la autonomía local. A la moción presentada por Victoria, nosotros queremos añadir lo siguiente, y en la cual hará un diferente. Primero, en su propuesta primera hay una errata. Dice que a partir de enero de 2015 con una financiación adecuada. ¿Cómo se ya sería para el 2016? Sí, cierto. Lo cual significa que la moción es así. Y segundo, primero, solicitamos, si es que tengo que poner un día, solicitamos derogar, primero, derogar la ley 27 de 2013 de 27 de diciembre de regionalización sostenibilidad de la administración local, como acuerdo. Y segundo, mientras tanto, se comprometa el Ayuntamiento, en este caso, y el Gobierno de España, de forma inmediata, una modificación legislativa que devuelva urgentemente a las entidades locales las competencias en materia de prestación de servicios sociales, promoción de inserción social, y reafirme la autonomía municipal constitucionalmente garantizada y entendida como la capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida pública. Es decir, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y su seguridad. Añadimos estos dos acuerdos para que se proponga al pleno y añadimos la moción que ella presenta. Y la fecha, la cuestión de la fecha. Y la cuestión de la fecha de los dos que existe la rata. Por nuestra parte, no. ¿Todos a favor? Sí, sí, sí. ¿Vamos para el lado del Gobierno de España? Sí, señor Rajoy. Sí. Muy bien. Punto número 11, dudas y preguntas. En primer lugar, una cuestión de orden. Serán constatadas las preguntas pendientes de respuesta y, en segundo lugar, serán contestadas las preguntas debidamente registradas con anterioridad al pleno. Y solicito de coste en acta que, a pesar de que la ley indica que las preguntas planteadas con 24 horas de antelación deben ser contestadas en pleno, decir que el artículo 97.7 del ROC dice que las preguntas formuladas por escrito en 24 horas de antelación serán contestadas obligatoriamente en la sesión de plenos o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente. Y en este caso, y respecto a las preguntas de los portavoces del Grupo Parlamentario Ganemos y del PSOE, nos ha sido imposible el estudio detallado de las mismas por su extensión, tanto en el contenido de las preguntas como el número de preguntas planteadas, ya que, entre otras cosas, la alcaldía y los concejales delegados han tenido el viernes y el lunes para estudiar todo el resto de puntos del pleno y mociones. A partir de aquí, vamos a dar contestación a la que se quedó pendiente y vamos a dar contestación a una que, con anterioridad a las preguntas últimas que has presentado,
Yo, porque eso no tiene. No tiene. No, simplemente. He visto un estado en este ayuntamiento desde el 22 de noviembre de 2015. Por favor, ahora pido que me escuche. Entonces, estas preguntas que supongo yo a las que harás referencia, no sé a cuáles estás haciendo referencia, pues ahora, si a todas en total de la oposición, ahora, si alguna parte en concreto. Ahora, ahora va a contestar Cristina. Ahora va a contestar Cristina a las preguntas que se quedaron pendientes en el último pleno, sí. Y a una que sobre la cuesta. Sí. Vale. El resto ya se han motivado, el motivo por los que nos van a contestar. Es decir, a, no. Disculpa, Cristina. Una pregunta simplemente. ¿Me ibas a contestar? Te va a contestar Cristina y ahora por a la del pleno anterior. Por a la favor. Que se quedó sin contestar en el pleno anterior. A la que se han presentado debidamente para este pleno, ¿no? No. Ya te he motivado el motivo. Sí, pero no está presentada con 24 horas de antelación, sino con más tiempo. Por favor, Tomás, he dado la palabra a Cristina. Victoria. Cristina, por favor, responde. Victoria. Victoria. Dile que tenemos el acuse de recibo del correo. A ver, como preguntas para ser respondidas en pleno, tenemos que decir que en respuesta a la pregunta de la portavoz de Ganemos, en referencia a las extinciones de contrato y despido aproximado de 13 trabajadores y trabajadoras, decir que las extinciones de la relación laboral de estos trabajadores se han hecho conforme a la legislación vigente y se les ha indemnizado con lo que prevé el Estatuto de Trabajadores para este tipo de extinción practicado. El criterio es efectivamente económico, criterio que como bien expone en su pregunta es real y además supone una causa válida para la extinción de la relación laboral. Cuando la alcaldía se refiere al criterio de rotación, se refiere únicamente a que al ir contratando y despidiendo a personas, en función de las necesidades del personal y económicas del ayuntamiento, se produce una práctica en la rotación, sin duda beneficiosa y justa. Cristina, por favor. No, simplemente una cosa, una apreciación nada más. A las preguntas, por error de interpretación de quién iban dirigidas, se me da respuesta con registro de salida 280 el 2 de octubre, por escrito. Veo que la contestación no tiene nada que ver con lo que aquí aparece. Perfecto. Simplemente quiero dejarlo de manifiesto. Y perfecto. Por otro lado, dejar constancia de que en esta pregunta yo solicito información con importe económico de la cuantía de las indemnizaciones y no se me está respondiendo. Muy bien. Nada más. Simplemente, en base a lo que comenta la alcaldía, 24 horas de antelación no son suficientes, sin embargo, los grupos municipales de la oposición recibimos un total de más de 150 folios, 24 horas a la convocatoria de la Comisión Especial de Cuentas y del debate de presupuestos. La proporcionalidad no es equivalente al miembro de la... No, la proporcionalidad no es equivalente al miembro de la corporación que lee las preguntas. Yo entiendo que a lo mejor en 24 horas es posible que esa contestación no sea posible, porque no se tenga, porque se tenga que valorar, etc. Si los grupos de la oposición han sido capaces de analizar los presupuestos, la memoria económica y financiera de la cuenta general del 2014 con 24 horas de antelación a un pleno, y no se ha justificado por esta alcaldía la misma, me parece una incoherencia, por no decir que además una desproporción. Y segundo, Tomás, este portavoz dio traslado el domingo 22 de noviembre, Tomás, no con 24, en 48 horas de enteración a la corporación municipal, que está, en este caso, a plena disposición, dedicándose al ayuntamiento y con plenas facultades para trabajar las 24 horas del día con los ciudadanos. Es decir, si no tenemos la respuesta a preguntas escritas, Tomás, segunda, y además se tienen 48 horas, ¿qué gestión tenemos cada día? El turno de palabra. Cristina, por favor, contesta. Sí. Ah, no, respeto. Por favor, Cristina, escuchado perfectamente a Cristina. Cristina, por favor, escucha y pide la palabra cuando tengas que hablar. Es la segunda vez que te lo digo, segunda advertencia. Por favor, Cristina, procede. Como preguntas para ser respondidas en pleno, tenemos una instrucción del señor alcalde, una pregunta del señor portavoz del grupo PSOE referente a la subvención de la Diputación de Toledo. ¿El número de entrada? ¿902? Sí. ¿O la otra que va referida al concejal de obras públicas? No, debido a la deuda, debido a la convocatoria de subvenciones de financiación del programa de inversiones denominado. Claro, si te parece. Como no, Tomás, por favor, escucha. No, Tomás, escucha a Cristina, que está hablando Cristina. Es que y ahora solicitas. No, perdona. Y ahora solicitas la palabra.
Pues si yo no te voy a responder, tiene que responder ella. Cristina, y la por favor, responde. La Diputación Provincial, además, iba dirigida al concejal delegado de Urbanismo e Infraestructuras, en este caso Alberto, una aclaración y respuesta sobre la misma. Es decir, la Diputación Provincial de Toledo ha aprobado una convocatoria de subvenciones para entidades locales de la unidad Plan de Ejecución de Nuevas Infraestructuras Municipales de Reparación, Rehabilitación de Infraestructuras e Inmuebles Municipales. Dicha convocatoria se publicó con un plazo de presentación de solicitudes hasta el 2 de noviembre, siendo subvencionables inversiones financieramente sostenibles, que se encuadran pues, en saneamiento, alumbrado, recogida, ordenación, etc. Y solicitamos al concejal delegado de Obras, Urbanismo e Infraestructuras las siguientes preguntas. Se han solicitado presentar solicitudes a la subvención de la Diputación para la ejecución de reparación, rehabilitación de infraestructuras. Si es así, ¿cuáles han sido las obras que se han incluido en esos planes provinciales y pendientes de ser aprobadas para su ejecución? Si no se han presentado solicitudes de subvención, ¿cuáles han sido los motivos para su no solicitud? Y si se han solicitado, ¿quién es el encargado de la elaboración del correspondiente proyecto técnico de obras y cuáles son los honorarios de relación de los mismos? Del mismo modo, si se ha solicitado, ¿cuál es la ejecución de las obras recogidas en tales planes y qué cantidad ha solicitado la Diputación Provincial? Concejal de Obras, Urbanismo. ¿Eres tú el portavoz? ¿Ya no es Alejandro? Sí. Eres tú, a partir de ahora, Cristina. A partir de ahora ya sabemos que el portavoz de la corporación no es Alejandro Martínez. No, yo no te había dado cuenta, Tomás. Contestaba siempre Alberto, curiosamente, Cristina ya alguien la delega. Muy bien. Enhorabuena, Cristina. Bueno, pues te cuento que a pesar de haberse solicitado tal subvención, se debe saber que debéis saber que para la convocatoria debe certificarse estar al corriente de determinadas obligaciones financieras. Y ya sabe usted que como responsable del PSOE y del Polán, cómo está todavía la deuda municipal heredada de los años 2007 a 2009. Por favor, si no tenemos la capacidad para escuchar. Les invito a que abandonen el salón. Por ello también le invito a que transmita al presidente de la Diputación de su partido, igual que nosotros vamos a tratar al señor Rajoy, a nosotros tienen más... Por favor. Señor alcalde, esa señora no para de hablar. Señor alcalde, por favor, esa señora no para de hablar. Está interrumpiendo el pleno. Que trate de forma justa e igualitaria a todos los ayuntamientos. La primera parte. Sin embargo, curiosamente no la he escuchado. Desde el principio te contesto. No, cuando dices que le diga yo al presidente de la Diputación. Que también le puedes transmitir al presidente de la Diputación, que es de tu partido, por eso hace más caso que nosotros, como quiera. Que trate de forma justa e igualitaria a todos los ayuntamientos. Y desde tanto la Diputación como la Junta de perjudicar a los municipios que encima tenemos más dificultades, imponiendo criterios y requisitos financieros que no cumplimos y que son irrelevantes para conceder esas ayudas, porque insisto, municipios como Colán son los que más lo necesitan. ¿Solicito la palabra? Pues no la tienes. No, como me ha trasladado. No. Ha hablado de mí personalmente. Yo tengo perdonar. Que hablar con ella. Sí. Creo que sí, Cristina, ¿verdad? Perdonad los dos. Siento que esto se está poniendo un poquito. Perdonad los dos, ya hemos dado contestación a las dos preguntas. No es así. En la misma pregunta, Victoria, en el mismo documento. Victoria, no te he dado la palabra. Escúchame, si tú ves que la respuesta es incompleta. Sigue sin salir la documentación que se solicitó. Simplemente tres ruegos. Pero no daba tiempo. Una cosa las preguntas, otra cosa no los ruegos.
que este grupo municipal tiene tres pueblos. Yo tengo dos. Ya está cerrada. Esa es la transparencia. Esto, Victoria, coño, pero sí.